Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y hoy con esta gran celebración, Santo Tomás Apóstol. La palabra del Señor nos acompaña a través de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 2, del 19 al 22. Hermanos, ya no son extranjeros ni forasteros, sino que son ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Están edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por él, todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por él, también ustedes van integrando la construcción para ser morada de Dios por el Espíritu. Queridos amigos, al celebrar justamente a este gran apóstol Santo Tomás, que nosotros también somos enviados por el Señor. Y por eso la carta a los Efesios nos recuerda, Pablo, ustedes también pertenecen a esta familia. Ustedes también hacen parte de la construcción de este edificio. O vea, coincidina, queridos amigos, que el reino de Dios entero esté para poder edificar este templo de Dios, para poder edificar nuestra comunidad, para poder edificar nuestra familia. Ñandela responsable, Gina. Así como dicen los apóstoles que han iniciado, los que fueron enviados por el Señor para iniciar la construcción del reino de Dios, ustedes hacen parte de este templo de Dios, de la construcción de la nueva sociedad. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros por intercesión de Santo Tomás, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.